Señor, abre mis labios. Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Es la Pascua real, gloria a la sombra, la verdadera Pascua del Señor, la sangre del pasado es solo un signo, la fea imagen de la gran unción. En verdad, Jesús nos bendice, con tus sangrientas manos paternales, envolviendo en tus alas nuestras almas, la verdadera alianza tú sellaste, y en tu triunfo llegaste a nuestra carne, reconciliada con tu Padre eterno, y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo. Oh gozo universal, Dios se hizo hombre, para unir a los hombres con su Dios, se rompen las cadenas del infierno, y en los labios de gracia la nación. Cristo, Rey eterno, te pedimos, que guardes con tus manos a tu iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo, y que venzas con él a las tinieblas. Amén. Dad gracias al Señor, misericordia.
tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir ni viviré para contar las hazañas del Señor. Todas del Señor. Bendecida al Señor. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Santa Gloria, a mi gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que te has sentado sobre mi humilde, sondeas los abismos, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres cielo, a ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Todo ser que alienta, alabe al Señor, aleluya. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su justo firmamento, alabadlo por sus obras maravillosas.
tocando trompetas, alabando con arpas y cítaras. Alabando con platillos sonoros, alabando con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De la segunda carta del apóstol de Timoteo. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice: si hemos muerto con él, viviremos también con él. Si tenemos constancia en él sufrir, reinaremos también con él. Si rehusamos reconocerle, también él nos rechazará. Si le somos infieles, él permanece fiel. No puede él desmentirse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Volvieron a reunirse los apóstoles con Jesús y le refirieron todo lo que habían hecho y enseñado. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo. Y a ti, Dios,
Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle pues diciendo: te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia, todos. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuélvete hacia nosotros, Señor, tú que has querido abrirnos las puertas de tu misericordia y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo Espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios, de quien somos verdaderos hijos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Mira con misericordia a estos tus hijos, Señor, y multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y el amor, perseveremos en el fiel cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, viva dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando. Este valle de lágrimas,
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy recibimos con mucha alegría la peregrinación número 45 de la familia García Velázquez. Ellos vienen a postrarse ante la Santísima Virgen para pedir su intercesión y su protección. Este día también tenemos la alegría, como todos los años, de recibir la gran peregrinación de la diócesis de Querétaro. Están entrando esos tres contingentes, los ciclistas que ya llegaron, ya tuvieron su misa. Ahora está empezando el contingente de las mujeres y después, más adelante, vendrá la columna de los hombres. Tendremos, pues, esta visita de todos nuestros hermanos que vienen caminando desde hace muchos días de la diócesis de Querétaro. Nosotros nos disponemos a celebrar nuestra Eucaristía pidiendo al Señor que nos perdone nuestros pecados, que nos reconcilie con Él, que podamos realmente experimentar su misericordia. Por eso decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos,
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes.
Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Me preparas la mesa a despacho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios. Por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio.
vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco». Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Una imagen dibujan las lecturas de hoy, la de un rebaño dispersado y expuesto a peligros, pero que está llamado por Jesús, el buen pastor, a la unidad y a la vida. El Evangelio de Marcos del domingo pasado nos narraba el envío de los discípulos de dos en dos a la misión. Ellos han estado con Jesús, los ha enviado y ahora regresan.
Hemos de recordar que Jesús, al llamar a los discípulos, lo hizo para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Los discípulos tienen que aprender de Jesús hasta llegar a ser como él. Al regresar, pues, le cuentan emocionados lo que les ha sucedido. Jesús les enseña que es necesario descansar y buscar la soledad. Y por otro lado, que no pueden escaparse de la gente. Hay que atender y preocuparse por todos. La enseñanza es muy sencilla. Es necesario empeñarse por trabajar fuerte por el bien de los demás para compartirles la buena nueva. Pero también es necesario encontrar la soledad como tiempo de silencio, descanso y oración. En el Evangelio llama la atención la reacción de Jesús al ver a la multitud. Nos dice, sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Jesús detecta que no tienen a nadie que los oriente y que los guíe, y percibe su necesidad de la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa. Por eso, nos dice el texto, se puso a enseñarles muchas cosas. Hoy la palabra de Dios se refiere de manera especial a los pastores de la grey del Señor. Tenemos que reflexionar sobre nuestra actuación en relación a nuestras ovejas. Nuestra acción pastoral debe estar fundada sobre la devoción y el amor. Y particularmente ahora tenemos que estar atentos ante una grey dispersa, desorientada y con muchas voces que se hacen sentir. Tenemos que estar profundamente convencidos que el servicio humilde es un elemento fundamental para realizar nuestra misión como pastores. A esto tenemos que añadir la disponibilidad, que incluye libertad de preocupaciones e intereses personales y de ataduras que nos limiten. Nadie debe acapararnos. Nosotros los sacerdotes tenemos que vivir pastores con una libertad interior completa. Nadie nos acapara, ni movimientos eclesiales, ni grupos, ni familias, ni mucho menos personas. No estamos en exclusiva para nadie. Somos para todos. Los jefes de los judíos querían tener el monopolio del Mesías, pero Jesús nos enseña que Él es para todos. El burocratismo, por otra parte, será siempre una tentación para nosotros. Ante tantas necesidades de la gente, aquellos que iban y venían y no les dejaban tiempo ni siquiera para comer, nos llegamos a sentir imprescindibles y, lógicamente, montamos todo un tinglado burocrático que nos permita, según nosotros, agilizar nuestra acción. Ante esto, Jesús nos dice simplemente, vengan conmigo a un lugar solitario. Es la necesidad de la oración y la soledad. Saber también retirarnos en su momento. Que María de Guadalupe nos bendiga a todos los sacerdotes en el ministerio que el Señor nos ha confiado. Oremos por esta intención. Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios,
luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Dios de misericordia que auxilie nuestra pequeñez, para que podamos invocar su nombre con los sentimientos que Él desea. Unámonos a cada petición diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por la paz y concordia de las iglesias, por la unión de todos los cristianos y por la salvación de nuestras almas. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los responsables de las naciones, para que bajo su gobierno tengamos una vida feliz y pacífica. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que están lejos de casa, por los enfermos y los encarcelados, y por todos los que sufren. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestra comunidad reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, por los que hacen el bien a nuestras parroquias y por los que ayudan a los pobres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de la familia García Velázquez, para que por la intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe les conceda todo lo que con fe le vienen a pedir. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo, reunido para celebrar el domingo, y haz que escuchando la palabra de tu Hijo y comiendo su pan de vida, lo reconozcamos como el verdadero profeta y como el buen pastor que nos hace, que nos guía hacia las fuentes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
invocando tu nombre, Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho desde su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Thank you.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales,
hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, como siempre, los últimos miércoles de cada mes tenemos noches de museo. Y por eso el Venerable Cabildo quiere invitar a todos ustedes a esta próxima noche de museo, este miércoles a las 6:00 p.m. Todo se desarrolla en el Museo de la Basílica, que se encuentra atrás de la antigua Basílica de Guadalupe. Ahí está el museo. Este miércoles, 6:00 p.m, los esperamos a todos. Recuerden que también este miércoles de museo es transmitido en la página de internet de la Basílica de Guadalupe. Muy fácil, Virgen de Guadalupe, todo junto, y ya se meten en la página de la Virgen de Guadalupe, de aquí de la Basílica, y ahí tienen todo lo que se expone en la Basílica, todo lo que se entrega, se ofrece a todos ustedes, y dentro de eso está miércoles de museo. Ojalá que también nos acompañen físicamente. Próximo miércoles, último de este mes, a las 6:00 p.m. en el Museo de la Basílica. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo.